The subject for this third lecture will be activities of China and Russia in Latin America and the Caribbean and its implications for the hemisphere, presented by Dr. Ivan Ellis. Biography of Dr. Ivan Ellis. Dr. Ivan is a research professor of Latin American Studies at the U.S. Army War College Strategic Studies Institute, with a focus on the regional relationships with China and the other non-Western hemisphere actors, as well as transnational organized crime and populism in the region. Dr. Ellis has published over 240 works, including the 2009 book, China in Latin America, The What's and Wherefores, the 2013 book, The Strategic Dimension of Chinese Engagement in Latin America, the 2014 book, China on the Ground in Latin America, and the 2018 book, Transnational Organized Crime in Latin America and the Caribbean. Dr. Ellis has presented his work in a broad range of business and government forums in 27 countries in 4 continents. He has given testimony on Latin America security issues to the U.S. Congress on various occasions, has discussed his work regarding China and the other external actors in Latin America on a broad range of radio and television programs, and is cited regularly in the print media in both the U.S. and the Latin America for his work in this area. Dr. Ellis has also been awarded the Order of Military Merit José María Córdoba by the Colombian government for his scholarship on security issues in the region. Dr. Ellis holds a PhD in political science with a specialization in comparative politics. Ladies and gentlemen, let's welcome Dr. Ellis with a very warm round of applause. En español, si está bien, si todos se pueden entender mi español con fuerte dejo gringo de Ohio. Bueno, para mí realmente es un gusto. Quiero agradecer al liderazgo de WINSEC, mi coronel Álvaro, y todo el liderazgo ha representado acá, y por supuesto usted para su tiempo. Como ha mencionado, yo trabajo como el profesor investigador de América Latina en el Colegio de Guerra del Ejército. Pero durante los últimos 16 años, empezando cuando estuve en el sector privado, yo he seguido este tema de China y Rusia y América Latina. Un poco difícil seguir dos generales nuestros quienes hablan con franqueza y claridad. Eso es una cosa que siempre me hace sentir mucho orgullo. Espero que, aparte del mensaje, esto ustedes también han captado. Es esta combinación de franqueza y claridad, lo que para mí es una de las fortalezas del estilo de liderazgo que siempre tenemos acá. Pero también seguir dos ejemplos así es como, ah, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero una cosa en que me ayudaron mucho es que cada uno de las presentaciones hicieran hincapié la importancia ahora en nuestro radar de China y Rusia. Yo voy a hablar un poco de mis opiniones, mi perspectiva y mi experiencia, como yo he visto la situación evolucionar en esos últimos 16 años. Si podemos empezar con el primer pantalla, por favor. Primero que nada, yo creo que es importante de distinguir que Rusia y China son distintos en su manera de mantener relaciones con la región. Como hablamos hoy por la mañana, yo veo que el nivel de amenaza de Rusia y también su manera de tener relaciones en la región es muy distinto, a veces competitivo, a veces complementario con lo que China está haciendo en la región, y más recientemente, especialmente en el caso de Venezuela, con un poquito de coordinación. Pero cuando miramos Rusia, damos cuenta que, primero que nada, el nivel de amenaza y el nivel de poder
proyectar esto durante mucho tiempo y en este hemisferio no es tanto como lo de China. Especialmente hablando comercialmente y también los líderes de la región, quiero decir que realmente los líderes de la región no sueñan de acceso a fuentes de préstamos y mercados rusos en la manera en que sueñan de esto de China. También, aunque Rusia también importa productos de Argentina y varios otros países, o sea, carne paraguayo, etcétera, etcétera, pero realmente Rusia ha enfocado en un grupo pequeño de países, o sea, especialmente, o sea, los, digamos, enemigos o los con regímenes opuestos a los Estados Unidos, especialmente Venezuela, Cuba, Nicaragua, y bueno, queremos mencionar ciertos otros países que, bueno, vamos a conversar de esto más tarde. También en cuanto a los sectores, por supuesto, Rusia, utilizando a Rosprom Export y Rostec, vende sus armas como una de sus herramientas de mantener relaciones con la región. También hay varias personas en la región por los lazos de años pasados que han estudiado en instituciones rusas, pero cuando enfocamos en los sectores donde Rusia está fuerte, tenemos que hablar de ventas de armas, ciertas cosas en área nuclear con Rosatom. Podemos hablar de un poquito de construcción con Interrail. Podemos hablar de compras de ciertas cosas agrícolas. Pero realmente es un grupo de sectores muy, muy limitados a comparación a China, donde o sea, en sector de minería, en sector de petróleo, en sector de, o sea, construcción, en sector de finanzas, en sector de telecomunicaciones, en sector de surveillance, en sector de logística, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también importante reconocer que Rusia y China tienen, digamos, estilos diferentes y razones diferentes para proyectarse en la región. Uno se nota que Rusia tiene muy poco de perder en cuanto a básicamente quemar la casa. O sea, si por ejemplo, esta situación en Venezuela en este momento, y vamos a hablar de esto más tarde, pero como Rusia no tiene tanto interdependencia financiera con los Estados Unidos, Rusia no tiene vulnerabilidad de vender sus productos a los Estados Unidos ni viceversa. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, si Rusia inspira este régimen de Maduro, de lanzar una guerra civil. En el fin, Rusia gana con esto, porque no pierde por la polarización con los Estados Unidos. Y si los Estados Unidos está estancado en una acción costosa y largo, entonces también Rusia, en cierta forma, geopolíticamente gana. Mientras que China juega un juego un poco más cauteloso por esta interdependencia financiera, económica, y también porque, en cierta forma, la alza de China depende en que no hay como una movilización estilo de Guerra Fría contra la alza de China. Entonces, un estilo muy diferente. Irónicamente, estas diferencias de estilos también implica que a veces lo que Rusia hace complementa a China y China a Rusia. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, Rusia no tiene tanto dinero de prestar para sus armas. Okay? Vendió muchas armas, quizás 11 millones de dólares de armas desde 2006 hasta más o menos 2013. Pero cuando Venezuela empezó a acabarse con su efectivo, entonces Rusia no podría vender tantos nuevos sistemas. Un escuadrón de Sukhoi quedó cancelado, por ejemplo. Pero China, no sé si ustedes han visto los videos de este vehículo blindado VN4 de Guardia Nacional de Venezuela, o sea que atropellando todos esos protestantes. Este VN4 fue un vehículo chino vendido por crédito al Guardia Nacional, porque las ventas de vehículos chinos por crédito siguieron después de que los rusos se acabaron con el dinero de prestar. Pero mi punto con esto es, a veces los finanzas y mercados chinos permiten la supervivencia de ciertos regímenes, o sea, lo de Maduro y otras, y China no utilizaría cosas provocativas, por razones como acaba de explicar,
Pero la existencia y la solvencia de estos regímenes permite que estos regímenes hacen ciertas cosas con Rusia. O sea, en 2008, cuando Rusia quería enviar un mensaje a los Estados Unidos que estaba un poco fastidiado porque nuestra flota de, naval fue en el Mar Negro y quería decir, ah, si los gringos se meten en nuestro patio trasero, entonces podemos hacer algo en lo suyo. Buscaban amigos en la región, encontró Venezuela, Nicaragua, etcétera, para enviar sus Tupelo, sus Tu-160. Además, o sea, más tarde, porque requiere como 3 meses para llegar, su crucero Pedro Grande y 3 otros buques. O sea, los relaciones económicos que China ha hizo con Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, creó la posibilidad que cuando Rusia, sin esos recursos, quería meter un señal provocativo a los gringos, tenía esta disponibilidad. La misma cosa con otros casos también. También hay que reconocer que quizás lo de Vladimir Putin, por su audiencia interna, o sea, Vladimir Putin con el interés de mostrar a los rusos que él, el gran líder, está haciendo Rusia de nuevo grande. Y podemos decir que es un estilo un poco diferente, con audiencia diferente de Xi Jinping. Pero bueno, próximo, por favor. Bueno, quiero mencionar algunas cosas sobre Rusia y luego vamos a hablar de China. Siempre hago esto porque cuando empezamos con China, nunca llegamos a Rusia. Es un mal hábito mío. Yo soy un poco de un geek sobre estos temas. O sea, cuando uno pasa 16 años sin pasatiempos, solo enfocado en estas cosas, uno se pone muy animado por explicar estos detalles. Pero más, quiero empezar para decir que realmente esto ha sido algunos años malos para Rusia. Si empezamos a recordar en 2015, ¿tenemos algunos argentinos acá? ¿Seguramente? ¿No? Uno y uno. Ah, yo no pero está arriba. Ah, qué pena. Pero bueno, cuando Mauricio Macri ganó esas elecciones y desplazó lo de Frente para Victoria y Cristina Fernández de Kirchner, fue interesante que Rusia también perdió un aliado importante. Estaba en estos momentos buscando desarrollar los ventas de los Flanker 24, etcétera, etcétera. Y aunque esto realmente no fue un vente tan sólido, fue un perdido, especialmente porque se dice que Macri no tiene esta misma química con Vladimir Putin. Siempre Cristina con Putin y los vislumbres sospechosos y bueno, ya. Pero obviamente después de esto, esta gira de la región, o sea que podemos hablar de las elecciones, o sea que hasta las elecciones en Chile con el regreso de Sebastián Piñera, o sea, obviamente en Brasil con Jair Bolsonaro, en Colombia con Iván Duque, y hay una serie de otros en Paraguay con Rito, con Abdo Benítez, etcétera, etcétera. Realmente es algo que para Rusia, buscando desarrollar esas relaciones, ha perdido mucho espacio en esos últimos años. También quiero mencionar que la manera, el estilo de hacer cosas en la región para Rusia es un estilo, cíclico. Lo que quiero decir es que después de 2001, con el fin de la Guerra Fría, con la disolución de la Unión Soviética, Rusia rápidamente se retiró de la región. Pero en 2008, cuando de nuevo quería enviar un señal, o sea, se metió en la región en forma fuerte con esos aviones, con esta flota que envió a Venezuela y Nicaragua, etc. Y luego algo de diplomacia, pero nunca había plata en la Duma ruso, el Congreso ruso, para pagar para todas las promesas de presidente Medvedev. Entonces se desapareció más o menos. Hasta 2013, 2014, cuando de nuevo, ahora el crisis en Ucrania y Rusia también con el deseo de enviar un mensaje. Dos Tupolevs más, o sea que también algunas actividades más, pero después de esto también se cae un poquito. Ahora también con este aumento de tensión, la situación en Venezuela, de nuevo estamos en un tercer ciclo, pero
no es una relación tan creciente, constante, como los chinos. También podemos hablar cómo Rusia busca aumentar o mantener sus lazos en la región. Como yo he mencionado en estas pantallas, primero que nada, ventas militares y... O sea, por ejemplo, cuando Rusia quería buscar relaciones, o sea, por ejemplo, en Perú, durante los años de presidente Juan Velasco Alvarado, en 1968 hasta 75, había comprado muchos productos rusos, o sea, y había seguido con el presidente Fujimori con los MiG-29. Entonces fue lógico para Rusia, que ustedes tienen equipo ruso, entonces les vendemos más equipo ruso, más paquetes de mantenimiento, etcétera, etcétera. Mismo cosa con ciertos otros países en la región. Porque como ustedes saben muy bien, aproximadamente un cuarto, un parte en cuatro de todos los helicópteros de transporte en la región son como M-17s o otras versiones rusos. Entonces eso da una oportunidad de entrar al mercado. Y también podemos hablar de aprovechando cosas de ideología. Y eso solo es un poco algunos casos, pero por ejemplo, había algunos malos sentimientos entre Rusia y Cuba después de su retiro tan abrupto, no solo de ellos, sino también de su dinero de la región. Y aunque Rusia perdonó más o menos 35 mil millones de dólares de endeudamiento con Cuba desde la Guerra Fría, pero todavía quedó algunos malos sentimientos. Pero especialmente Cuba y también Nicaragua, había como esos lazos ideológicos. O sea, que se dice, y con todo respecto con Daniel Ortega en Nicaragua, pero cuando él regresó a poder en 2007, o sea, y con el deseo de una vez más posicionarse como una persona muy relevante, porque los sandinistas en 1979 eran como muy relevantes con sus lazos a la Unión Soviética. Entonces se notó que Nicaragua fue el primer país en la región, luego Venezuela, unos días después, de reconocer los aliados de Rusia en Georgia, o sea, Abjasia y Osetia Sur. Y entonces, Nicaragua desde el principio Rusia ha utilizado esos lazos ideológicos personales desde la Guerra Fría de reconstruir sus bases en la región. También otra parte que recibe muy poco atención, pero la versión Rusia de la DEA nuestra se llama el FASKN. No recuerdo cómo se dice esto en ruso, pero básicamente en colaborar sobre cosas de crimen, cosas antinarcóticos, por ejemplo, con ese nuevo centro a Marshall Zhukov que construyó en Managua. Como ustedes entienden bien, hay ciertos países cuyos gobiernos sienten cómodo en enviar personas al hermano de Nicaragua, incluso si es un centro de capacitación con rusos, pero no sienten cómodos en enviar personas, sus policías y sus militares a Rusia. Entonces, eso fue una manera a través de cosas policiales de mantener lazos en la región. En la misma manera, también yo creo que había una pequeña operación y bueno, en colaboración con Perú en ese aspecto, con este FSKN. Bueno, aparte de estas cosas, también quiero mencionar que aunque Rusia ha utilizado estas ventas militares para construir su relación, esto ha venido con problemas. Uno de esos problemas, como yo mencioné anteriormente, es la falta de recursos. Entonces, cuando sus clientes se acaban con la plata, entonces se acaban con el proyecto. Lo vimos con Venezuela después de la compra de 11 mil millones de dólares en bienes. Lo vimos con Bolivia. O sea, Bolivia quería comprar, yo creo que entre 10 y 12 M-17, yo creo que unos 7-1, pero en el fin no ha tenido la plata y entonces ya queda estancado. Bueno, había otro problemita en que quería comprar para el avión presidencial un Antonov 124,
pero parece que en el fin Evo Morales le gusta mucho el fútbol y su equipo favorito, Manchester United, utilizan algo como un Gulfstream, y parece que en el medio de negociación sobre el Antonov empezó a fijar en esta otra mujer, la Gulfstream. Entonces, en el fin, dejó botado los rusos export con el Antonov para comprar el Gulfstream, igual como Manchester United. Pero los rusos sí han tenido un problema con este tema de financiamiento con The National Economic Bank y otros. También han tenido problemas con sus paquetes de servicio. Quizás a veces es difícil en los Estados Unidos trabajar con nuestro sistema de financiamiento FMF, FMS, porque a veces es largo, etc. Pero es un sistema de buen servicio completo. Por ejemplo, Venezuela durante muchos años, hasta más o menos 2004, participó activamente en ese sistema. Incluso Venezuela fue uno de los países con que los Estados Unidos compartió su tecnología más avanzada. O sea, en aquel entonces, el F-16, por ejemplo. Y se dice que cuando los venezolanos no podían obtener componentes para el F-16 y empezaron a comprar los Sukhois SU-30, que tenía la esperanza que si había un pequeño problema con los componentes, que fácilmente podría obtener lo que necesitaba rápidamente de los rusos. Pero el problema fue que en un incidente no pudieran los rusos, Rosbron Export, querían negociar otro contrato completo. Y había varias semanas, por ejemplo, yo creo que hace 6-7 años, en que una parte del flete de Sukhois quedó fuera de servicio por un componente, en inglés, engine seal, que no podrían obtener. También otro problema es en el mantenimiento del depo, que los rusos prefieren hacer todo en Rusia, lo que ha implicado que cuando llega a ciertas horas hay que quitar el motor del avión y enviarlo, ponerlo en contenedor y enviarlo a Rusia. Y por meses, a veces, este avión, este helicóptero está fuera de servicio, algo que ha causado un poco de molestia por los socios utilizando esto. Y otro, francamente, es los componentes. O sea, por ejemplo, es interesante porque durante muchos años, los años gordos de Venezuela, en que compraron estos tanques T-72, los BMP-3, los BTR, yo creo que 80, etcétera, etcétera. Pero se dieron cuenta que estos fueron vehículos remanufacturados, o sea, tecnología vieja. Con componentes electrónicos de otra generación. Y interesante, porque en los últimos años, cuando los chinos llegaron, eso no es una advertencia para los chinos, pero la infantería de marina de Venezuela, empezaron a llegar los vehículos VN4 y otras, y los del ejército de Venezuela fijaron en los de la marina, porque los vehículos chinos, los chinos estaban realmente trabajando fuerte con servicio, con componentes electrónicos, aunque quizás un poco barato y obviamente copiado, pero mucho mejor que lo de los rusos. Entonces, y es interesante porque en algunas ocasiones, o sea, Venezuela es uno y otra es Perú. Yo creo que eso fue uno de los símbolos muy interesantes, porque yo veo que la competencia de cosas chinos no es tanto con los Estados Unidos, sino con cosas de rango medio como Rusia, hasta cierta forma, hasta cierta manera de Brasil, pero más que nada con los rusos. Y fue interesante que en Perú el antiguo sistema de lanzacohetes BM-21, el ejército de Perú necesitaba reemplazarlo con un nuevo sistema. Y los rusos, yo entendía, querían reemplazarlo con el sistema BM-30 Smerch. Pero los chinos tenían su propio sistema, se llama tipo 90B. Y en esta adquisición, que yo conozco por lo menos, o sea que los chinos ganaron los rusos en la competencia de vender este sistema. Entonces, se nota que aunque Rusia por lo general utiliza esta venta de material, esto ha tenido ciertos límites que acaba de mencionar. También hablando de esto,
Y vamos a hablar un poco, yo imagino, en preguntas y respuestas sobre Venezuela y el rol de Rusia en Venezuela. Pero muchas personas me preguntan, ah, que lo que están haciendo con el grupo Wagner y todo esto, ¿Rusia realmente es una amenaza estratégica de largo plazo? Y francamente, cuando yo veo el poder de Rusia de crear problemas en varios lugares, pero lo que para mí como analista falta es una lógica estratégica sostenible, aparte de causar problemas. Es como cuando ustedes como analistas militares miran el otro y dicen, ah, está haciendo esto, 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 pero eso no parece tener lógico estratégico. Entonces, esto impacta cómo ustedes evalúan lo que está haciendo el enemigo. Entonces, cuando yo veo lo que Rusia está haciendo sin esta sostenibilidad y impacto, aparte de causar problemas, yo creo que una parte clave en la región, la diferencia es que falta un lógico estratégico sostenible, por lo menos en mi opinión. Aparte de solo causar problemas para los Estados Unidos y debilitar a nosotros y gobiernos amigos aliados. Bueno, hemos hablado de coordinación, esta cosa de China. También hemos hablado de ciertos otros aspectos. Otra parte que es interesante de Rusia, y eso es algo solo en los últimos 2-3 años. ¿Tenemos algunos colombianos acá? ¿Sí, siempre hay algunos. Y tengo que confesar, y mejor antes de usar palabras como guachafita, que mi esposa es Roland, de Bogotá. Entonces ya Colombia siempre ha tenido un lugar muy, muy, muy de cerca de mi corazón. Y he escuchado que esto ocurre con algunos de otros de mis compañeros gringos también. Yeah. Bueno, de todos modos, interesante, en Colombia y en otros lugares, la embajada rusa empieza a coordinar con el pequeño diáspora de los rusos para obtener más información, para algunas actividades culturales. Pero es algo que en los últimos años se ha notado como un cosa nuevo. Próximo, por favor. Ok. Yo voy a saludar esto muy rápidamente porque vamos a acabar con el tiempo y quiero hablar un poco de China también. En cuanto a influencia rusa, lo que yo quiero decir es que para mí no ha sido ningún país en la región cuyo gobierno ha sido cambiado por propaganda o otras cosas rusas. Lo que yo veo es que Rusia busca como meter en los márgenes, tiene una buena comprensión de lo que se llama control reflexivo, porque tiene sus raíces en una doctrina de control y operaciones informáticas desde la Guerra Fría. Y además, Rusia tiene una generación entera que ha desarrollado una buena comprensión de los dinámicos de América Latina, quizás en forma más que los chinos. Y podemos ver, por ejemplo, por un lado mediático, cosas como RT, o sea, Russia Today y también Sputnik, que se presenta en canales de cable, etcétera, dando contenido para representarse como un alternativo a medios aceptados, respetados occidentales. Y también en el ciberespacio, los medios sociales, se utiliza los trolls y los bots y cosas así. En manera quizás similar a lo que podría haber ocurrido en los Estados Unidos, pero la idea es que básicamente, y especialmente en América Latina, donde las personas no confían nada en ninguna institución, menos los medios, entonces si algo ocurre en social media, la idea es que los medios respetados tomen esta historia, quizás esta cosa que entre por WhatsApp, una imagen viejo de WhatsApp, y entran medios respetados y con esto se difunda. O sea, el objetivo muchas veces en medios sociales es impactar a través de medios principales. Pero cuando analizamos ciertas historias, a veces es hacer lucir bien sus aliados, hacer lucir que los Estados Unidos está haciendo cosas nefastas, sembrar dudas especialmente en gobiernos conservadores. O sea, fue interesante ver las diferencias de las historias durante las elecciones en Chile entre Sebastián Piñera y su competidor, etc. Pero es como para mí sembrar duda en los márgenes. Próximo, por favor.
Y todo para mencionar algunos casos y rápidamente, solo algunos comentarios. Para mí, Venezuela, una cosa interesante es la manera en que realmente yo veo la posición de Rusia en Venezuela mucho más débil que la posición de China. O sea, Rosneft ha prestado más o menos 6 mil millones de dólares y ahora tiene problemas porque mientras que Maduro sigue repagando los chinos, porque los chinos controlan los yacimientos de donde bomban el petróleo para repagar sus préstamos guardados en bancos chinos, los rusos no tienen este mismo. Incluso los rusos hicieron un pequeño error. Ustedes conocen Rosneft, que es esta empresa estatal cuya jefe, Igor Sechin, está aliado a Vladimir Putin con sus 10 compartidos en servicios de inteligencia ruso. Pero es interesante ver cómo Sechin ha seguido prestando dinero, pero ahora, o sea, no está recibiendo lo que prestó, y aceptó una garantía como más o menos a 49.9% interés en este sistema de refinerías y cosas downstream en los Estados Unidos, se llama Citgo, pero no le corrió que esta revisión por el Congreso en los Estados Unidos, si algo es una amenaza de seguridad, se llama Review CFIUS. Rusia no podría pasar esto. Y además hay como 30 mil otras empresas en estos momentos con reclamos contra Citgo. Entonces parece que Rosneft y Sechin están un poco perjudicados en cuanto a su posición. Y a Rusia está así haciendo lo que puede hacer en este momento. Yo tengo la interpretación personal que primero los 400 personas, los mercenarios del grupo Wagner y últimamente los 100 personas que realmente representan el ejército o fuerzas armadas rusos, están haciendo tres cosas. Uno, mismo el estilo de Siria. Putin quiere asegurar a sus aliados que está haciendo algo para ayudar. Bueno, el sistema, por ejemplo, SA-300 es algo de tiene algo de capacidad. No es imbatible, pero es un factor de planificación. Y obviamente Maduro quiere mostrar, estamos preparando para la invasión gringo. Entonces, pongamos nuestras defensas aéreas para mostrar que estamos haciendo algo. Entonces, invitaron los rusos de ayudar a reparar esas cosas, entre otras cosas. Yo creo que segundo, los rusos son preocupados que Cuba va a vender los intereses rusos por debajo de ellos. O sea, porque Rosneft tiene esos intereses por la tierra, pero lo que no tienen es mucha presencia. O sea, Cuba tiene sus personas de inteligencia por todas partes de Venezuela y la penetración de su liderazgo militar y también, o sea, los doctores y otros, los entrenadores de deporte. Por eso todos los venezolanos están en tan buena forma ya gracias a los entrenadores cubanos. Pero lo que pasa es que Rusia no tenía esta cantidad de personas en la tierra. Entonces, ¿cómo? Yo imagino que ustedes han escuchado las palabras de nuestro secretario de Estado, Mike Pompeo, pero yo creo que hay un lógico en esto, que se dice que Maduro estaba listo, y yo creo que es algo muy creíble, estaba listo de ir volando a Cuba, pero los rusos dijeron que no. Y si usted está en Cuba y mira, piensa en el futuro de Venezuela, necesita petróleo de algún lugar, no está recibiendo petróleo, no, o sea, y si usted está Cuba con el interés en la propagación de la revolución izquierdista, o sea, ¿qué es la advertencia más negativa sobre la izquierda en toda América Latina, sino Venezuela? O sea, Venezuela es una liabilidad peor de los sueños de los Castros, o sea, porque yo creo que toda esta gira a la derecha en América Latina durante los últimos 4 años tiene un poquito de ser con los Estados Unidos, pero más que ver con la advertencia negativa de Venezuela. O sea, desde Iván Duque hasta Sebastián Piñera, todos hablan de no ser otra Venezuela. Pero mi punto de esto es, si uno se siente en Havana pensando, mejor que, o sea,
necesitamos este petróleo, necesitamos otro tipo de ejemplo de la izquierda, etc. Entonces hacemos un arreglo. Queremos conseguir nuestro petróleo de Guyana, por ejemplo. Hacemos un arreglo y, bueno, los rusos nunca nos han tratado bien, entonces hacemos eso para solucionar nuestros problemas. ¿Y qué pasa a los rusos? Pasa a los rusos. Entonces, en mi análisis, los rusos, necesitamos en estos momentos críticos personas en la tierra. Por lo menos si tenemos algunas personas allá, sería más complicado para los cubanos de arreglar que llegue a poder Diosdado Cabello o otra persona. Y entonces, yo veo lo que está pasando ahora representado como una amenaza militar. Ni es una amenaza militar tan grave, pero también es una muestra, en mi opinión, de la desconfianza y debilidad de la posición rusa por no querer ser vendido por los cubanos. Pero solo es mi opinión. Hemos mencionado Nicaragua. En mi opinión, Nicaragua, como está desde abril del año pasado en crisis, y obviamente en crisis muy, muy grave para sus vecinos, especialmente Costa Rica. Pero yo creo que Rusia, mientras que hay estas... Rusia ha vendido muchas cosas a Nicaragua, este sistema de GPS, algo parecido, GLONASS, este centro Zhukov que mencioné, los tanques T-72, etcétera, o sea, y vehículos blindados, etcétera. Pero en el último año, aunque quizás hay indicaciones que los rusos han apoyado los Ortegas en gestionar esas cosas, quizás especialmente en el ciberespacio, de cómo ganar los sistemas de comunicación de WhatsApp de la oposición nicaragüense, etcétera, etcétera. Pero los rusos han mantenido un poco de un perfil bajo, mientras que la situación en Nicaragua ha sido tan, tan mal. Mencioné Cuba, pero es interesante ver que aunque Cuba tiene un militar grande, pero antiguo, o sea, helicópteros M8, pero Cuba, a diferencia de otros países, no han tenido la plata ni el interés de comprar armas nuevas de Rusia. Bolivia, yo mencioné esto. La otra curiosidad en Bolivia es este sistema en el alto, un reactor pequeño nuclear. Si ustedes conocen un poco Bolivia, lo que requiere este tipo de reactor es mucha agua. Y si ustedes conocen Bolivia, el alto es por encima de La Paz, y lo que menos tienen el alto es la agua. Entonces, siempre en curiosidad, porque los rusos iban a ubicar un reactor allá. Se dice que quizás van a quitar el agua de una parte del sistema por el lago Titicaca. Esta parte no es claro, pero al próximo, por favor. Ok, para terminar esta parte de Rusia, mencionamos Brasil. Es interesante, yo creo que los rusos han tenido muchas esperanzas con el mercado de Brasil, pero especialmente con ahora la llegada de Jair Bolsonaro. Han sido, yo creo que los rusos no han, bueno, Brasil han comprado algunos misiles Eagle-S de Rusia, porque yo entiendo que son buenos misiles, pero... Rusia quería vender su casa en el programa de reemplazo de casas, ni llegó a la última corte en esto. Decidieron comprar los Gripen JAS-39. Quería vender un sistema que se llama Panzer S1 para defensa aérea distribuido, pero especialmente en este momento de crisis con Dilma, post Odebrecht, post Lava Jato, no tenía este $1,000,000 para comprarlo. Quería vender a la Policía Federal un vehículo que se llama Tiger, lo que los uruguayos han comprado algunos. Pero de nuevo, yo entiendo que la industria de Brasil, de armamento, que produce cosas como este vehículo guaraní, no quería que Rusia entró este mercado, entonces ya se cortó. Entonces, yo creo que en el fin, las cosas no han salido tan bien para Rusia en Brasil, aunque han tenido este sueño, porque Brasil tiene un ejército y fuerzas armadas el tamaño de todos los demás en América del Sur conjunto. Entonces, es un gran mercado, pero las cosas no han salido tan bien para los rusos. Hablamos de la situación de Perú, entonces no voy a repetir tanto en este momento, aunque yo entiendo que este tema de la ubicación de un centro de mantenimiento para los M-17 también de los ataques M-35 es un tema un poco complicado. En cuanto a México, tenemos algunos mexicanos acá, sí. Y yo sé que
que siempre, o sea, la naturaleza conservadora de Sedena, aunque hay ciertos lazos de personas de alto nivel de años anteriores que han ido a Rusia, pero también yo entiendo que esta decisión estratégica que Sedena y Simar hicieron en años anteriores de ser con equipamiento gringo, o sea, los Humvee, los Blackhawks o los otros vehículos. Aunque lo que es interesante para mí fue el término por el gobierno de AMLO de este último parte contemplado de nuestro caso de ventas militares. Y dado a que antes de la compra de los Blackhawks había la opción, ¿qué hacemos con los M-17? O sea, ¿lo modernizamos? ¿Lo hacemos para extensión de vida, etcétera? Entonces, si se acaba el fin de los compras de Black Hawks, uno podría ver, no como echándose en las manos de los rusos, pero uno podría ver un ventanillo pequeño para hacer cosas de mantenimiento y modernización de los M-17 y quizás otras, y también otros aspectos simbólicos, o sea, porque, bueno, vamos a ver, no me meto en la política, pero valoramos mucho esta hermandad y interdependencia en problemas que tenemos con nuestros hermanos y colegas mexicanos. Y bueno, yo creo que en el interés de tiempo, yo voy a hablar un poquito de China. Próximo, por favor. Okay. Muy rápidamente, en cuanto a China, quería mencionar que realmente ha sido desde 2010 que realmente China, las empresas chinas han empezado a tomar presencia en América Latina. O sea, no solo vendiendo sus bienes y comprando productos agrícolas y de minería y petróleo, sino realmente operando. Y con operar por la tierra, esto implica que el gobierno chino tiene un dilema de cómo, sin meterse en los asuntos internos de los países, cómo proteger sus personas, cómo proteger los intereses de sus empresas. Yo creo que es un debate que todavía sigue en camino. Un ejemplo breve, uno de los lugares complicados en Colombia, por supuesto, es Caquetá, o sea, una operación, base de operación central de FARC y varios otros grupos ya desde hace tiempo. Y en 2008, una empresa china compró los intereses de un petrolero, se llama Emerald Energy, operando en esta región. No sé si los chinos no pagaron los sobornos o qué pasó. Yo sé, técnicamente los sobornos son ilegal de pagar, entonces no estoy diciendo nada que nadie paga sobornos. Pero lo que pasó es que secuestraron dos operadores técnicos chinos de esa empresa. Y fue difícil para los chinos en qué hacer. Bueno, yo creo que otra trama, porque ahora los chinos tienen la empresa Huawei, tienen un edificio Huawei muy bonito allá en Bogotá, y un parte muy, muy fino de Bogotá. Bogotá realmente es una ciudad súper seguro, la mayoría, especialmente al lado norte. Entonces, les recomiendo pasar tiempo allá porque es muy agradable. Pero en uno de los lugares más bonitos de Bogotá, donde hay esta empresa Huawei, tenía como un secuestro express de tres de sus personas más altos, y fue un trauma para ellos. Y bueno, en el caso de Perú, podemos hablar, por ejemplo, de las dificultades de empresas como China Minmetals con las bombas y otros. No es que solo los chinos tienen problemas, pero a veces la falta de comprensión de la situación local y ciertas torpezas del estilo, algunas empresas peores que otras, causa que los chinos han tenido una serie de problemas con interacciones laborales, con cosas del gobierno, con seguridad. Y bueno, en Ecuador, o sea, uno de los primeros casos, gracias a la compra de los intereses de Encana por CNPC, fue el tomo de un yacimiento de petróleo en Tarapó en 2006, y luego unos problemas en Orellana que obligó a las fuerzas militares de enviar personas. Mi punto con todo esto es que los chinos tienen un dilema estratégico de cómo gestionar sin meter en asuntos internos, cómo gestionar sus intereses de sus empresas y en la región. Próximo, por favor. Próximo. Próximo.
próximo. Ok. Y en el interés de tiempo, yo solo voy a hablar muy rápidamente de esto. Siempre la pregunta es, ¿qué quieren los chinos? Y para mí, lo que quieren los chinos ahora es la misma cosa que los chinos han querido durante los últimos 3,000 años de existencia. O sea, quieren construir un sistema en que, o sea, los flujos de riqueza van desde el periférico al centro. Y en este mundo moderno, o sea, en los días antiguos utilizaron esta ruta de seda y luego el flote de tesoro de personas como Zheng He de llevar esas cosas. En este mundo moderno, esto es el ruta de seda, esta iniciativa Franjiruta, o sea, esta Belt and Road Initiative. Pero lo que pasa es que los chinos, en cierta forma, están haciendo algo que es conocido por mucho en América Latina, buscan utilizar el gobierno y la coordinación entre gobierno y sector privado de subir la cadena de valor agregado, utilizando acceso a su mercado, de obligar a socios de compartir su tecnología, apropiar esta tecnología, utilizarlo como su propio, utilizar al gobierno de entrar a ciertos sectores en los mercados con empresas campeonas, utilizando esas empresas campeonas de dominar este mercado o asegurar que son estas empresas que tienen control sobre yacimientos de petróleo, yacimientos de otras cosas, cadenas de logística. Y es algo muy, muy físico en su orientación también. Irónicamente, si uno piensa en lo que los británicos hicieron con este East India Company hace más de un siglo, es, o sea, el concepto de controlar las fuentes de abastecimiento, controlar las rutas marítimas, controlar los puertos, controlar a través de los puertos los mercados. Y hay otras dimensiones modernas que tienen que ver con tecnología de Huawei, etcétera, etcétera. Pero, bueno, próximo, por favor. Y próximo. Entonces, lo que mi argumento siempre es que los chinos están buscando cosas que son sumamente económicos en sus propios intereses, pero eso tiene implicaciones estratégicas, porque si pueden pensar en un mundo en que las reglas están dominadas por empresas chinas, las instituciones están orientadas más hacia China, etcétera, etcétera. Y hay otras dimensiones, lo que tiene que ver con meter la renminbi, la yuan, como una de las monedas internacionales. Como ustedes saben muy bien en América Latina, es una cosa cuando su moneda está la reserva internacional, es otra, y uno puede pedir prestar cualquier cantidad que quiera. Otro mundo, como saben nuestros hermanos argentinos y mexicanos, cuando su moneda no es. Entonces, los chinos reconocen que es una gran vulnerabilidad, que el renminbi no es un parte central de este mundo. Entonces, están haciendo ciertas cosas estratégicas para cambiar esta realidad. Y también cambiar instituciones. Para mí, el poder suave de los chinos de instituciones es muy bien visto en lo que acaba de ocurrir con el BID. No sé si ustedes conocen este caso, el Banco Interamericano del Desarrollo, con jefe, el ex diplomático colombiano Luis Alberto Moreno. Hace un año, el BID decidió realizar su reunión entre personas de los Américas, o sea, porque el BID es la institución financiera multilateral de los Américas, decidió tener su reunión anual en China. ¿Por qué? Bueno, hay varios proyectos de coordinación con China y, bueno, quizás vamos a pasar muy bien en China y los bolsos de regalo en China son muy bonitos. Pero personas en nuestro Departamento de Estado dijo, ¿qué están haciendo? Y, bueno, ya todo bajo control, todo. Pero este año, ustedes saben que en mayo de este año, el directriz de BID decidió bajo sus leyes de gobierno de la organización quién van a aceptar como representando varios países. Y decidió representar a Ricardo Hausmann, el venezolano aliado con presidente Juan Guaidó, como el representante legítimo de la reunión anual, dijo, ah, no vamos a dar un visa de señor Hausmann porque no deseamos meternos en esta cosa.
Pero, o sea, indirectamente, o sea, están utilizando su palanca de básicamente interferir con las decisiones del gobierno de una institución multilateral americana, con su palanca que están realizando esto en China. Bueno, próximo, por favor. Quiero, bueno, yo creo que en el interés de tiempo, no vamos a tener mucho tiempo. Yo voy a mencionar solo algunas cosas en el fin. Uno es poder blando. Yo creo que el poder blando chino es mucho más grande que reconocemos generalmente, porque no es basado en quizás en orientación de valores. O sea, realmente hay en China hay una desconfianza mucho de los chinos que coexiste con la esperanza de beneficios. Imagino ustedes conocen muchos hombres de negocios, personas de negocios que dicen, ah, si solo yo podría tener como socio una empresa china con su financiamiento chino, que yo como socio local me enriquezo, porque yo doy la representación legal local y yo conozco, porque yo conozco el cuñado del hermano del presidente, bla, 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 bla. Entonces, me voy a enriquecerme con enchufarme con los chinos. También ocurre de nivel grande. También en cuanto a programas de persona a persona, 6,000 personas en esos 3 años yendo a América Latina a China, invitando periodistas. O sea, no escriben solo cosas pro China, pero cuando uno pasa 3 semanas en China con comida china rico, no quiera escribir mal, pagar tan mal su anfitrión. Entonces, impacta en manera sutil. También la misma cosa ocurre especialmente a los analistas, porque en cuanto a los analistas, por ejemplo, si yo recibo de vez en cuando invitaciones pagadas por China de instituciones como, como CICR, etc., y voy a acabar. En el futuro no quiero perder mi acceso ni las visitas, ni mis negocios en China. Y entonces, está cambiando sutilmente el discurso. Bueno, lamentablemente, ahí siempre pongo más cosas que hay tiempo, pero la culpa es mía. Solo lo que les digo, yo tengo un grupo de personas con quienes yo comparto mis publicaciones. Yo creo que mis puntos de contacto, yo tengo muchas tarjetas y también es disponible a través de esta presentación y por WinSec. Cualquier de ustedes quienes quieran recibir mis publicaciones sobre estos temas, con mucho gusto, solo que me escriba y les pongo en la lista. También yo reconozco que una de las cosas más importantes hablando personas a personas es esta experiencia que ustedes tienen acá, porque algún día realmente ustedes van a ser coroneles y generales en sus propios países. Y no es como venderles algo de propaganda, sino que ustedes tienen el concepto de cómo son nosotros realmente con todos nuestros defectos y errores y espontaneidad y honestidad y inocencia y bla, bla, bla. Entonces yo reconozco que estos lazos que estamos construyendo acá son importantes porque en el fin estamos conectados los Estados Unidos a esta región por lazos geográficos, por lazos comerciales, pero francamente por lazos de sangre. O sea, todas las personas somos parte de una familia, como ustedes saben muy bien. Entonces, tenemos un interés no solo estratégico, sino personal como país en el bienestar y gobernabilidad de esta región, aunque a veces hablamos de otra forma. De nuevo, muchas gracias por todo su tiempo y atención. Les deseo todo lo mejor en su trabajo y experiencia acá y espero sinceramente poder escuchar de quien me quiera escribir. Muchas gracias a todos y a todas. Tenemos tiempo para preguntas todavía, mi doctora, sí. Voluntarios, preguntas. Por favor. Buenas tardes, doctor Ellis. Buenas tardes. Presidente de la República de Panamá. Usted nos acaba de exponer los aspectos del poderío, del poder blando de China en nuestra región, en nuestro hemisferio. Y en su gráfica mencionaba los apoyos. La disminución, creo que hablaba del 16 hacia adelante, del año 2016 hacia adelante, con una tendencia a la baja, pero sin embargo, en países, en nuestro estudio desde el 2017, muchos países que antes reconocían a Taiwán, con relaciones de más de 25 años, como mi país, hoy en día
tienen relaciones formales con China. Bajo su perspectiva de estudio de en este tema, ¿cómo usted ve ese impacto en que China poco a poco se va metiendo en los países latinoamericanos y que el gran papá de nosotros, por decirlo así, Estados Unidos, pueda perder mucho más terreno o mucho más influencia teniendo en cuenta ejemplos diarios como las caravanas inmigrantes que vienen hacia el norte en base a la inestabilidad económica que pueden haber en estas regiones de Centroamérica o demás, pero que poco a poco China puede ir metiéndose? Hoy en día en Panamá suena mucho una propuesta de un tren, pero años atrás sonaba una propuesta del tren, del canal por Nicaragua. No se puede hacer por Nicaragua, pero sí puede haber una interconexión férrea desde Panamá hasta México. Uno de los aspectos que pueda usted opinar al respecto, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esta estrategia, esta amenaza es muy poco entendido. Más que nada, yo veo que es una estrategia principalmente, aunque no solamente económico, pero se habla de este juego chino o a veces decide japonés, Wei Chi, o sea, Go. Y es un juego de posición, pero no posición militar, sino en este caso posición económica. O sea, por ejemplo, en el caso de Panamá, y yo estuve hace pocos meses en Panamá y escribí algunos artículos que molestó mucho en su gobierno, pero yo hablo francamente y con mucho respeto. Lo que Panamá para China es un centro más que nada de finanzas y un centro de logística, mientras que China busca cómo aumentar su presencia comercial. Porque en el fin del día, si un país tiene influencia política y económica, la decisión de quién es su socio militar es... Yeah. O sea, decir que se vayan los gringos. O sea, y yo tengo mucho respeto para la sofisticación del presidente Borrell y yo sé que su país, su posición ha sido muy alienado con lo nuestro en muchas cosas. Pero en la cosa, especialmente con mi colega embajador Philly, embajador Philly le preguntó, o sea, y tenemos toda esta hermandad con nosotros de Panamá por el canal, a veces bien, a veces no, pero... estamos tan bien con los panameños y tenemos muchas personas gringos que nos viven allá, y etcétera, etcétera. Entonces ya estamos con un bond tan estrecho. Pero cuando el presidente Varela quería cambiar esa relación y embarcar Philly, ¿ustedes están hablando con los chinos? No, por supuesto no. Ah, ustedes sí están hablando, pero por favor, que no es algo visto positivo. Bueno, gracias, pero bueno, somos un país soberano, tomamos nuestras propias decisiones. Pero lo que yo he visto es la interacción entre lo político y lo económico. O sea, por ejemplo, siempre cuando hay un cambio de relaciones, y eso ocurrió en Salvador, eso ocurrió en República Dominicana también, que primera cosa es que hay un montón de MOUs y Memorandums of Understanding. Y con esos MOUs, esto en cierta forma es una forma muy ágil de perjudicar en forma no tan transparente la industria doméstica de los otros competidores. Por ejemplo, en el caso de Panamá, pasó que uno de esos MOUs tiene que ver con dar un privilegio para una empresa china de construir una línea de transmisión de poder por el país. O sea, irónicamente, esta empresa fue inicialmente descalificado y luego recalificado y pasó que fue mencionado a través de también en combinación con su financiamiento de Banco de Desarrollo Chino en este MOU. Y hay MOUs que tienen que ver con los navieros de logística y todo esto. Otro ejemplo, y yo sé que por lo menos esta autoridad de canal de Panamá es muy bien respetada, pero mirando desde perspectivas de los navieros, o sea, por ejemplo, Manzanillo International Terminals, no hay problema, somos grandes y también hay carros chinos y también Evergreen, pero hay un rumor que Evergreen podría vender su posición. También hay esta nueva posición de China Land Bridge. Es una adquisición pequeño comercial de $1,000 millones. ¿Qué amenaza es esto? Pero con el retiro de Evergreen, si Evergreen vende esto de la propiedad adyacente a China Land Bridge, ahora tiene un espacio enorme con muchos patios. Y además, ahora esta naviera oficial de China, COFCO, utiliza
MIT, como pero si por razones nacionalistas dijo, ah, vamos a cambiar y vamos a utilizar ese nuevo conjunto de China Language. Entonces, MIT queda completamente perjudicado. Esto también, irónicamente, impacta Costa Rica, que también está construyendo un nuevo puerto y fase 2 será un puerto de contenedores. Y también en cuanto a esta cosa, este arreglo con esta familia mayor alemán para la construcción de poder, lo que va a abastecer esta nueva operación grande. Entonces, hay líneas de poder, construcción de poder. También hay rumores de un ambasador de petróleo, lo que sería completamente no competitivo en el mercado, porque hay muchos allá en esta zona de Panamá, solo si eso sería utilizado por los chinos. Y mi punto es que a veces miramos como, ah, son los negocios, es solo esto, pero cuando uno empieza a asamblear, lo rompe la cabeza. Y cada una de las familias, con todo respeto, o sea que los arcemenios tienen su cosa con China acá, los mayores alemanes tienen su otra cosa con China acá, etcétera, etcétera. Pero cuando uno se conjunta el puerto de, o sea, la puente y esta cosa del tren y el puerto de los cruceros, es como uno da cuenta que uno, una amenaza pequeña, cuando se forma como un clúster, se amenaza todo lo demás. Y también cada una de las familias piensa, ah, tenemos nuestra cosa con los chinos y contra los otros. Nadie da cuenta que los chinos están negociando con todos. Entonces, en el fin, se acaba, o sea, no como la independencia, pero uno se meta como con una red de interdependencia. No es como dependencia, como mandamos lo que usted va a hacer, pero no, es como dependencia estilo de amigos latinos, si me entiende. Y es interesante, y empezamos a ver esta posición, porque la posición económica implica un impacto político, impacto exceso político, impacto de consolidación económica. Lo que pasa allá, entonces cuando empezamos, ¿tenemos algunos salvadoreños acá? ¿No? No. O sea, por este tema de la puerta de la Unión, y dado que Salvador recientemente se conjuntó con Honduras y Guatemala en esta regla de comercio. Y entonces, esto en esta zona de comercio libre, lo que los chinos también intentaron, pero rechazaron por el gobierno de Costa Rica en Costa Rica. Cuando las cosas les andaban mal con los chips en Costa Rica, los chinos ofrecieron a tener como 6 zonas de comercio libre con privilegios especiales. Ahora el mismo en Salvador. Pero mi punto con esto es con Panamá, luego en posición privilegiada a Salvador, lo que es un puerto de entrada a Guatemala, a Honduras. Mi punto es que somos militares, no estamos muy adeptos a entender cómo están tejiendo esto. A veces, por eso, como yo trabajé 14 años en el sector privado, a veces para entender la significancia. Por ejemplo, cuando yo fui a conversar con algunas personas en los navieros en Panamá, me explicaron, por supuesto, está esto. Y entonces el problema es que nuestro análisis estratégico subestima la implicación estratégica porque no entendemos la lengua del avance. Yo creo que nuestros propios tomadores de decisiones hablan de esto, pero ni se entiende en la región. Y usted hace un muy buen punto, lo que es, a veces nuestro discurso con la región no es lo que debe ser entre hermanos. Y realmente me encantaría si fuera diferente, pero es como el tío loco en la fiesta que llega un poco. Entonces, ya, pero ya él va con su esposa y todavía quedamos familia. Pero usted tiene un muy buen punto que me encantaría que el discurso mejora, pero no permitimos que las palabras de desafortunado del tío malogren la familia. Eso es como yo me siento sobre esto. So, doctor, para darle seguimiento quizá a la pregunta, si conocemos todos estos detalles, ¿cómo es que los Estados Unidos están tomando esta información, está digiriendo? ¿Y qué iniciativas existen para prevenir que alguien llene ese vacío? Porque va a suceder en cuestión de tiempo, ya sea Rusia o China. ¿Y cuál es la innovación que vamos a hacer? Porque lo estamos viendo y como que continúa empeorando la situación.
Es una buena pregunta. Y yo creo que solo estamos empezando con eso. Yo creo que, en parte, yo creo que fue muy importante nuestro sistema de análisis. Así mencionamos la manera que tan importante era que en nuestro documento de seguridad y seguido por ese documento militar, reconocimos China y Rusia. Porque si ustedes requieren anteriormente, son personas brillantes, pero Arturo Valenzuela y luego Roberta Jacobson, o sea, nuestros representantes para el Departamento de Estado para Política hacia América Latina, es como, estamos observando los chinos, pero estamos inquietos y nos preocupamos, pero parece comercio. Entonces, a veces, un cambio en dirección estratégico permite que otras partes de la máquina empiezan a funcionar. Yo creo que ustedes han escuchado claramente desde Rex Tillerson hasta Secretario Mattis, hasta Secretario Pompeo, hasta Embajador Mains en El Salvador, hay muchos otros. Por lo menos hay este mensaje que antes no está llegando. Yo creo que también estamos empezando a ver cosas como el Build Act, de ofrecer otros tipos de opciones. Para mí personalmente, yo creo que la cosa más importante no es si estamos como poniendo nuestra oferta contra la oferta de China, porque siempre en algo de sobornos vamos a perder. Pero yo creo que para mí lo clave es la gobernabilidad. Y eso es algo que yo decía también cuando estudié en Panamá. Lo que un país necesita, yo creo que nosotros tenemos el interés y capacidad de ayudar en todos los aspectos de esto, y solo es una pequeña parte militar y más que nada otras dimensiones. Gobernabilidad, ¿en cuáles sentidos? Uno, la capacidad de planificación. O sea, ustedes en Panamá invirtieron mucha plata en este plan logística 2030. El tren que va hasta, no sabemos dónde, hasta ahora Chiriquí, no aparece. O sea, ustedes van a gastar quizás 4.5 mil millones de dólares en un tren que no aparece en su plan nacional. O sea, el mismo para los tercer grupo de exclusos de Panamá. Buena planificación para que ustedes reciban algo que sostenga su desarrollo cuando invierta el dinero del pueblo. Número dos, transparencia. Porque siempre hay una tendencia, acá en muchos países, como siempre los que negocian, siempre buscan, que mi hermano tiene una empresa que puede ofrecer este servicio, entonces indirectamente yo voy a recibir los beneficios de este contrato, aunque no recibo el sobre de dinero. Número tres es un proceso competente técnico de licitación. O sea, porque en el fin necesitan decir que, esta oferta, no, o sea, por ejemplo, en Costa Rica con Ruta 32. Inicialmente negociaron algo, un muy buen contrato con los chinos, pero construir estas partes del camino por el lado de la carretera, esto es extra. También los costos de guardar que los carros no salen de la carretera, eso es extra. Entonces, cuando empezaron a comprar manzanas a manzanas, dieron cuenta que no fue un cosa tan bien. Entonces, tener realmente no solo gobierno, cuando todos lleguen a China con mucha buena comida china en Shanghai, todos cansados y formamos aquí, sino realmente evalúan de forma competitiva esto. Y también de dar un buen seguimiento, es el regla el régimen de ley. Y lo que quiero decir con esto es, a veces los problemas son que lo que firman los chinos y también otros, ellos no, por ejemplo, en Panamá, lo de esta puerta de contenedores, o sea que el gobierno dijo a esta empresa dejar de este dragado, lo que es matando todo en esta área cerca de Colón, seguía dragando. La misma cosa en cuanto a, yo creo que había autorización para la importación de gerentes y técnicos chinos en este proyecto, pero construyeron adentro de este China Land Bridge un edificio para como 400 personas. Yo estuve en el terminal de MIT en una de las grúas y yo podría ver este edificio. No es un edificio para 30 personas. Pero mi punto con, no quiero, solo uso Panamá porque es un caso en que me metí y yo vi
cosa similar. Yo tengo mucho respeto para el buen gobierno de Panamá. Quizás para mí es un ejemplo que se pueden sacar ventaja y maniobrar así en Panamá. Cualquier país está vulnerable. Pero con esto, al forzar las leyes, porque si los chinos dicen, ok, entonces vamos a usar esas personas, solo personas técnicas, y vamos a respetar esas leyes de en medio ambiente, etc. Si uno no asegura que cumpla con lo que, entonces, pero en el fin del día, si hacen todas esas cosas, y también si trabajan con otros países, no solo China, sino Japón, Corea, India, etcétera, etcétera, los países europeos, en que reciben una oferta de todo. Yo creo que son las cosas buenas de Macri. Macri en Argentina está haciendo un montón de cosas con los chinos todavía, pero abrió Argentina también a recibir una oferta del Fondo Monetario Internacional. La misma cosa con Ecuador, o sea, el presidente Moreno. Y es interesante para mí que una cosa que para mí es muy bueno que el presidente Moreno ha hecho es que, aunque siga haciendo cosas con los chinos, incluso un nuevo préstamo de 900 millones de dólares que acaba de recibir, pero también ha abierto Ecuador a otras fuentes de financiamiento y otras fuentes de proyectos, etc. Entonces, no es solo, tenemos que aceptar lo que mandan los chinos porque hemos quemado todos los otros senderos, sino es como aprendemos a recibir cosas con los chinos y cosas con nosotros. Yo creo que no vamos a bloquear ningún país de hacer cosas con China, ni es... Y hay ventajas también de realizar, nosotros realizamos negocios con los chinos, pero yo creo que la única manera adecuada de resistir esta parte mal de esto es hacerlo dentro de un marco de transparencia y reglas de ley y competencia. Y yo creo que muchos de nuestros programas del Departamento de Estado, otras cosas, les podemos ayudar, yo creo que siempre de forma respetuosa de su soberanidad, pero les podemos ayudar esto, porque en ayudar a sus mismos, esto está creando una situación en que también mantienen un hemisferio en que también es seguro para todos nosotros, incluso los Estados Unidos. Por lo menos es mi manera de pensar. Pero le agradezco por la pregunta. Gracias, doctor. ¿Tiene sentido en el siglo XXI hablar de la doctrina Monroe, sí o no? Gracias por la buena pregunta. Primero que nada, yo creo que la doctrina Monroe es muy mal entendido, incluso en 1823, porque la doctrina Monroe, si ustedes recuerdan muy bien, estuvimos en un país recientemente independiente, y un país en que hace pocos años los británicos llegaron hasta quemar Washington D.C., nuestro Capitolio. Entonces, ustedes durante este periodo también estaban en sus luchas contra los españoles, contra los otros países. Entonces, en el momento de decir la doctrina Monroe, es como, nosotros tenemos este problema con los europeos. Yo no tengo nada contra los europeos, aunque a veces son un poco nefastos. Pero esta doctrina Monroe fue nosotros como un país joven con esos problemas, ustedes con sus guerras de independencia, o sea, conjuntamos juntos para resistir interferencia desde afuera. Entonces, yo creo que la situación ahora es un poco diferente. También yo creo que el concepto de obstaculizar físicamente países como China no es realista en este mundo interdependiente. Entonces, cuando yo creo que para mí, el parte más importante de la doctrina Monroe que sigue teniendo validez es reconocer la conexión física de familia económica de los Estados Unidos y la región, la hermandad que existe, porque lo que ocurre en el resto de la región impacta a nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tenemos interés? Porque si los chinos malogran cosas, o sea, China es muy lejos, si ellos hacen con el medio ambiente acá, lo que han hecho con el medio ambiente en otras partes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esta hermandad y la importancia de esta lucha común. Mira, yo quiero decir algo sobre la situación de América Central y presidente de Trump y inmigración. Y yo, mira, yo trabajé enseñando inglés a comunidad latino mayormente indocumentados durante muchos años. Entonces, yo entiendo muy bien esta triste situación de los indocumentados y quienes llegan. Y no voy a decir que yo estoy de acuerdo con todo, pero
Para mí, irónicamente, si uno quita todo lo que es un poco ofensivo de nosotros, que a este discurso de hablar de esto, y decir, pero dice una cosa, eso es, si reconocemos o no reconocemos lo que ocurre en la región, lo que ocurre en Tegucigalpa, lo que ocurre en Ciudad de Guatemala, lo que ocurre, si hay inseguridad, si hay criminalidad, etcétera, etcétera, esto impacta tanto los Estados Unidos a través de flujos de inmigración, etcétera, etcétera, que es un tema de seguridad nacional, hasta una cosa que puede, cualquier otro tema, ustedes pueden pensar en los Estados Unidos, que ha sido tan importante para nosotros que ha cerrado el gobierno de los Estados Unidos, sino el tema de inmigración. Feo o no feo el discurso, pero o ha decidido un costo presidencial o ha inspirado la inversión de tantos millones de dólares. Quizás la respuesta es un poco feo el discurso, pero yo creo que detrás de esto, la realidad es que lo que pasa en la región impacta inmediatamente, directamente, profundamente en nosotros. Entonces, si decimos, no pongamos atención a América Latina, pero en el fin del día, realmente, en nuestras acciones, sí, damos muchísima atención a lo que ocurre y lo que impacta a ustedes, realmente sí impacta a nosotros. Y para mí, esto es una lección profunda que va más allá que el discurso y es algo que es permanente. Bueno, no sé en algún momento si por el fastidio, el presidente AMLO va a encontrar una manera de cortar México de los Estados Unidos y América del Sur va como flotando en otro rumbo, quizás hay un deseo, pero en el fin del día, hasta el futuro inmediato, estamos conectados, como gemelos a esta región. Entonces, yo creo que eso es la parte más importante de la doctrina de Monroe para mí. Thank you, sir. As a token of our appreciation, our commandant will present to you. Dr. Ellis, thank you for coming again. As you might know, Dr. Ellis is one of the most prolific writers on security and defense in Latin America, particularly in China and Russia. So voy a cambiar de canal, ya que estamos en español. Así que les exhorto a que busquen sus publicaciones. Es uno de los que publica más en estos temas de China y Rusia. Y nos beneficiamos por su presencia. Ya también es un veterano del GOEL, ha venido el año pasado y este año también. La verdad que no va a dar tiempo para cubrir todas las cosas que pueda, porque tiene conocimiento de todos los países y todas las conexiones que hay con Rusia, Estados Unidos y China. Y se puede ver en sus palabras la pasión que usted tiene, y a todos esos nos motiva, porque a nosotros como americanos también tenemos pasión por nuestros pueblos. Así que a nombre de todos los hombres y mujeres de WINSEC, estamos muy agradecidos porque usted esté acá, y le tenemos un pequeño obsequio de parte de todos nosotros. Así que muchas gracias, doctor Ellis. Gracias. Senhoras e senhores, muchas gracias. Hasta la mañana.